Hermanitos, ¿cómo andamos aquí de nuevo el MH? Así es, mis hermanitos, su confiable fuente de sabiduría en el Hellsoft y de todo un poquito, porque ya se la saben. El día de hoy, efectivamente, como no, seguimos trayendo réplicas nuevas. Una réplica que ya habíamos checado un poquito, pero bueno, vamos a, a checarla, no sin antes algo súper importante. Así es, hermanitos, tenemos una nueva tirada. ¿Cuándo? Domingo 28 de julio. Así de sencillísimo. ¿Qué horario, mis hermanitos? Eh, seguimos con casi que lo mismo, no le estamos cambiando nada. Eh, estamos desde 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué este horario y por qué les hago tanto hincapié en que lleguemos temprano? Ahorita las lluvias están con toda la Ciudad de México. Nos tocó justo hace 15 días que cayó un aguacero muy fuerte. Entonces. Eh, a las 3 y media estaba lloviendo, jugamos todo el día sin ningún problema y a las 3 cayó una lluvia muy fuerte. Entonces, yo les pido que lleguemos lo más temprano posible para aprovechar el día, terminar a tiempo, les dé tiempo de juntar y de que se vayan y que no les agarre la lluvia. Es algo bien importante, ¿va? Eh, es eso. Ahora, el costo por jugador lo seguimos manteniendo igual. El costo es de 140 pesitos por jugador. Ojo, no paga ningún asistente, aquí no tenemos ningún problema. Pero para los que ya fueron y ya vieron, ya cambiamos de ubicación dentro del mismo balneario. Entonces, ahora no estamos quedándonos en la parte donde estábamos arriba, digamos donde estaba la foca, ahora estamos en el saloncito, un lugar techado sin ningún problema, eh, que es básicamente eso, no hay mayor problema, ¿va? El costo, el horario, el lugar, seguimos en Comando de Oriente, que no los engañen, que no les mientan y que todos esos que quisieran que ya el MEchen me organizar y que ya no tuviéramos el lugar, siguen con las ganas porque nosotros seguimos organizando tiradas cada 15 días o tres semanas de ley, ¿va? Mis hermanitos, sin ningún problema, a pesar de los rumores críticas y envidias, nosotros estamos con todo trabajando, ¿va? Entonces ya te la sabes, mi hermanito. Recuerda que es un ambiente completamente familiar, un ambiente completamente sano, un ambiente donde vamos a convivir, donde no está permitido el ingreso del alcohol ni, ni el consumo básicamente, ni de ninguna otra sustancia. Entonces es un ambiente familiar donde venimos a pasar la chido, mis hermanitos. ¿Cuáles son los requisitos para asistir? Es muy sencillo, necesitas llevar tu propia réplica, tus lentes de seguridad y el hidrogel que vas a utilizar en tu partida. Esos serían los tres requisitos mínimos. Eh, ya todo lo demás que tú quieras llevar, el casco, careta, guantes, este chaleco, rodilleras, todo eso es completamente opcional. No es indispensable para jugar gel, te lo digo con, así con todas las de la ley, va, mi hermanito. Ahora, otra cosa, si tú no llevas gel a la tirada, no te preocupes, nosotros te podemos vender en campo sin ningún problema, nada más necesitas avisarnos y te lo preparamos sin mayor problema, ¿vale? Y también, si no tienes una réplica quieres jugar, o tú sí tienes tu propia réplica, pero quieres llevar a tu amigo, a tu primo ahorita en vacaciones, igual, sin ningún problema, mi hermanito. Eh, nada más tienes que pagar una renta. La renta tiene un costo de 260 pesos. ¿Cuál es el procedimiento? Me mandas un mensajito a mi número de WhatsApp o a la página de Facebook, cualquiera de los dos. Ambos están en la descripción del video o a a aparecer a lo largo de todo el video. Y me dices, MH, quiero una renta. Claro que sí, mi hermanito, te paso mi número de cuenta y se aparta con 50 pesos. El restante puedes liquidarlo al momento o puedes liquidarlo en la tirada, o sea, hacer el depósito por los 260 o apartar con 50 y lo demás liquidarlo en campo, ¿va? Serían las cuestiones, mi hermanito, es lo único que se te pide. Y pues ya con eso yo te entrego tu réplica. La réplica obviamente incluye réplica, lentes de seguridad, todo el hidrogel que vas a usar en la partida y obviamente el ingreso al campo. No es como que tengas que pagar la renta más 240. no, mi hermanito. Los 260 ya es con la entrada al campo, el derecho de campo y todo el para que puedas jugar sin ningún problema, ¿vale? Y pues ahora sí, mis hermanitos, ya que les dimos toda la información, ya vieron que tenemos tirada el domingo 28 de julio, ahora sí, vámonos a ver este poderosísimo video, acompáñame. Así es, mis hermanitos, ya lo vieron en el título. Hoy nos toca M16 con cargador de tambor este, doble. Pero mira, te lo muestro así, tal cual la caja no trae más información. De este lado trae algunas cosas, pero no dice el modelo y de este tampoco. ¿Por qué así? Porque ya lo abrí, ¿vale? Este, entonces vamos a checarla, mis hermanitos. Así viene, todo por paquete, todo en plástico de burbuja. Y pues vamos a empezar a checarlo, ¿vale? Primer accesorio que salta a la vista y que es muy importante, mis hermanitos. Nuestra batería traemos una batería de 7.4 1200 miliamperios eh, de, trae un dato correcto y uno falso no es este 1200 ni de ensueño debe de ser si acaso 600 ya siendo muy muy buena gente y es de buena calidad trae 700 miliamperios la verdad no creo pero bueno es una batería pues estándar ya saben dos conectores uno de tres pines uno de dos pines y nuestro cable cargador de punta blanca ya habíamos visto de estos estos son los usuales vale entonces venimos por aquí. ¿Qué más traemos? Algo para caract algo característico para poder decir que es un M16, mi hermanito, es el asa de transporte. Esta piececita está bien en plástico. Ojo, porque luego me dicen, ¡oye! Es que quiero un asa de transporte en metal. Sí la hay, pero se venden por aparte, ¿vale? Este viene así. Entonces esto es lo que sería nuestra asa de transporte, ¿vale? Es algo característico de M16. ¿Qué más traemos por acá? Bueno, trae una punta en color negro. Eh, primer error este fabricante porque está en color anaranjado por seguridad se ve muy bonita estéticamente la réplica toda negra ya la vi armada está muy padre pero el tema de seguridad no me encanta hablando de seguridad claro que sí mis hermanitos traemos estos lentes de seguridad estos que son de el marco azul recuerda que son los mejorcitos cualquier lente de seguridad así sea el más económico mi hermanito te va a garantizar un juego seguro y por lo tanto divertido pero ya estos que traen el marco azul de los que vienen de regalo son los mejorcitos, exceptuando los que traía ay, el G36, pero el Splatball, ese que traía los anaranjados, esos sí estaban muy, muy chidos. Pero bueno, dentro de la mayoría, esos son los mejorcitos. Eh, entonces, ahí estamos en temas de seguridad. ¿Qué más traemos? A ver, pues creo que accesorios como tal ya se acaban. Ya lo que sigue son piezas de la réplica. Vamos a checarlas. Ah, no, bien importante, gel, mis hermanitos traemos un paquetito relativamente grande, este debe ser como de 4000 mil este, bolitas de gel, eh, está bien, eh, eh, híjole, no me encanta tanto, yo quisiera un poco más grande porque traemos un cargador de tambor doble que es de alta capacidad, entonces, pero bueno, por lo menos no hicieron esta payasada. Como otros fabricantes de ponernos una bolsita de 500, o sea, aquí por lo menos hay 4000, entonces está bastante bien. Entonces, bueno, pues ya. Luego, ¿qué otro accesorio tenemos, mis hermanitos? Nuestra culata, como ven, todo viene muy protegido. Esta es tubo buffer estándar, ya lo sabemos cómo se utiliza. Este aquí se separa, entonces es esto. Algo curioso es que esta culata es muy pequeñita, o sea, la de, por ejemplo, comparándola con el, la full metal que traía la, la que yo le llamo culata gorda que de aquí viene muy ancha es mucho más grande hacia el tanto ancho un poco hacia arriba y hacia abajo inclusive la culata de mi bastarda es más grande Esta sería yo creo que las culatas más pequeñas pero bueno este es con lo que viene de este lado mis hermanos traemos el poderosísimo cañón este viene siendo así es un cañón que de hecho de este lado como lo pueden ver viene marcado me dice que llega hasta los 15 espacios. Este sí viene por uno por uno. Entonces nos dice cuántos espacios tenemos. No es un cañón tan largo, pero sí tenemos acá este continuación del cañón. Entonces aquí traemos, bueno habrá que ahorita lo armamos para checarlo, ¿vale? Entonces y de hecho ahorita la voy a medir para que tengamos una referencia contra una réplica muy similar que es la Full Metal. ¿va? Ahorita vamos a checarla. Pero bueno, este viene así cuatro rieles Picatinny en la parte superior, el lateral, el de abajo y del otro lado también traemos el riel, ¿va? El último accesorio que viene con su caja por aparte, este viene así, es el cargador de tambor doble, mis hermanitos, ¿vale? Este es, eh, obviamente, es eléctrico. Y curioso, porque otro que ya habíamos mostrado hace muchos años, como unos, yo creo que dos años mínimo o hasta más, era aquí completamente, no tenía esta parte de aquí, o sea, porque este eh, está chistoso, son los ojos aquí del extraterrestre, mira, sí se me ven los ojos del extraterrestre, cabrón, ¿eh? Pero bueno, este está aquí. Y era así al nivel, este trae este tope en la parte de abajo, pero porque este es continuo, el que habíamos checado tú tenías que girarle, ya acabó un tambor y luego usar el otro, este es continuo, esta es la diferencia, por eso aquí abajo es donde se unen. Y para abrir este, mis hermanitos, pues tenemos esta puertota aquí, que aquí es donde lo vamos a llenar. De hecho, la posición adecuada para llenar este cargador para que esté al 100% es así: este se llena a costado para que quede al tope. Si tú eh, en otros se abría por aquí, pues sí, distribuía por gravedad. Este tienes que cargarlo estando en esta posición, ¿vale, mi hermanito? Y recordar siempre cerrarlo porque si no vas tirando tu gel. Me vas a decir, es bien básico. No sabes cuántas veces he visto que van tirando el gel por el campo. Así que es un básico que hay que recordarles. Y ahora sí, vámonos con nuestra réplica, la cual igual viene en otra bolsita. Aquí el chino no escatimó, o el fabricante no escatimó en bolsitas, ¿vale? Y pues es esto, mis hermanitos, una M4, una M16, este, el cuerpo sigue siendo esta parte, no cambia, es lo mismito, un tubo de aluminio, que eso es importante, y ¡pam, pam, pam! ¡Ah, cómo no! Aquí está nuestro hop-up interno, ¿va? ¿Qué es el hop-up? Es esta eh, paletita que traen, lengüita, no sé cómo llamarla, pieza que cuando dispara la bolita la alcanza a tocar para corregir el ángulo y no haga la caída normal que hace el hidrogel, sino que sea mucho más gradual y nos vaya cayendo así. Entonces, eso es lo que va a cambiar. Eso es un hop-up, ¿va? A resumidas cuentas, o sea, sé que pues eh, si nos vamos a términos y todo esto, pero en resumidas cuentas, eso es lo que hace. Le da una lamidita a la bolita para compensar el ángulo. Así de sencillo, ¿va? De este lado. Viene con este serigrafiado que nos dice que es ajá, de propiedad de US Army, que calibre y que bla, bla, bla y todo esto. Y dice que es de Cold Defense, ¿va? O sea, hasta se piratearon la marca. Ese fabricante no le tiene miedo a la muerte, pero bueno, vamos a checarlo. Vamos a montarle su cañón, pero para esto, mis hermanitos, voy a traer a su, al cañón de su hermana predecesora. Este es un cañón tal cual de M16. Como puedes ver es un poquito más largo. Esta hacia la réplica más larga. Mira, mismos cañones, mismas distancia en el cañón. ¿Dónde es más largo? En la parte de aquí del medio. Va. Para que veas que es exactamente el mismo y que es compatible. Vamos a montarlo así. Va. Eh, espérame. Ahí está. Perfectamente compatible. O sea, puedes ponerle uno. O puedes ponerle el otro según sea tu, este, tu gusto, ¿va? Ahorita lo vamos a mostrar con el original, nada más era para que veas que es perfectamente compatible, ¿va? Entonces ponemos ahí, buscamos y ahí está, ahí se va viendo así. Vamos a ponerle de una vez su cañoncito, que no me encanta que yo hubiera pedido que este viniera en color rojo, esta punta, pero bueno, ahí vamos. De, vamos por la culata, vamos a sacar este, el tubo buffer para poder colocarlo. Recuerden que siempre se mete primero el cable. Tienes que pasar todo tu cable para garantizar que no vas a pellizcar ni a machucar nada. Aprietas aquí y ahora sí vamos a poner nuestra batería. Esta, esta batería, mis hermanitos, es de las grandes afortunadamente, pero hace un poquito complicado el ponerlo. O sea, hay que buscarle el espacio, ¿va? O sea, como ves, la batería se ve bastante bien y nos queda este poco de espacio aquí para poder enrollar ahí el cableado y garantizar no morderlo ni hacer ningún corto ni nada de esto. Esto con un poquito de cuidado, ya sabes que no se necesita mucha ciencia, nada más hacerlo con cuidado, ¿va mi hermanito? Es lo único que se les pide. Eh, porque muchas veces lo hacen a la prisa, lo hacen todo. Mira, ahí está, ahí está bien nuestro cableado, ni siquiera se mueve. Entonces no vamos a tener ningún problema después de tener cortos o todo y entra perfectamente la culata hasta el fondo. Ahora sí, vamos a poner nuestro, este, nuestra asa de transporte. Para darle ya toda la vista de M16. Ahí vamos, ahí vamos. Um, ahí está. Ahí estamos, ahí está. Ahí está. Recuerda que este se aprieta con estos tornillitos que trae de este lado. Entonces son al llegue, va mi hermanito, ya que el asa de transporte es plástico. Al igual que el resto del cuerpo de la réplica. Ah, chinga, con razón no aprieta, bote un tornillito. Ahí está. Hay que apretarlo bien. Ah, si lo estoy sacando, con razón. Ahí está, es que como estoy en espejo, yo estoy según yo apretando, pero está aflojando. Pequeño error. Pero bueno, ahí está, mis hermanitos, ya estamos ahí al llegue. Ahí está al llegue. Y obviamente este puede sostener la réplica sin ningún problema. Ahora sí, vamos a poner nuestro cargador, que es lo último que le vamos a insertar con su respectivo golpe. Y ahí queda. ¿Cómo sabes que ya quedó? Porque aquí no queda casi nada de espacio. Y ahí está, mis hermanitos, nuestra M16 este, con su cargador de tambor doble. Sí, yo sé que me vas a decir MH, no es estético, pero es funcional a lo bruto. Y ahora sí, ya que la armamos toda, vamos a escuchar este motor trabajando. Acompáñame. Ya estamos en nuestra posición de honor, mis hermanitos, y vamos a checar trabajando esta poderosísima M16 de doble cargador. Antes de eso, algo bien importante que yo creo que sería de los peros más grandes que le pongo. Este está aquí en semi y aquí no acciona nada. Si la mando hacia auto, ahí se oye, mira. Entonces no me encanta eso. ¿Por qué? Porque si tú estás muy confiado en, ah, lo tengo en safe, está pagado, traigo el seguro y le jalas si puede que se te vaya un tiro sin querer y puedas lastimar algo. Eso para mí es uno de los errores más graves que sigue trayendo esto. Lo traía el M16 en la versión anterior y lo sigue trayendo esta réplica. O sea, es algo muy curioso en este modelo en especial, ¿vale? Ahora el otro es este. Este nada más sirve para abrir nuestra puertita, pero no trae ningún tipo de bomba ni nada, ¿vale? Y pues bueno, vamos a jalarle un poquito más Ya escuchaste un poquito su motor Pero vamos a darle ahorita con más, este, más tiempo, ¿va? Vamos a darle Está bastante bien, ¿eh? Un motor de octava muy bueno ¿Qué es octava generación? Es el mismito motor que habíamos visto la vez pasada Es un motor eh, que trae la desgraciada Es un motor que trae la K300 Son estos motores que son eh, No son los más potentes Pero bastante confiables Pero bueno, mis hermanitos Ahorita que está todo así con ayuda de mi poderosísimo flexómetro, vamos a checar cuánto mide para darnos una idea exacta de su largo sin extender la culata, ¿vale? Con la culata retraída mide poderosísimos 83 centímetros, ¿eh? No, no es una réplica pequeña. Y si le extiendo la culata hasta la última posición antes de poderla zafar, no, ahí ya no. Ahí está. Con la culata completamente extendida, yo digo que 88, 89 centímetros. Me falló por un centímetro mi cálculo. 89 centímetros, o sea, es casi 90 centímetros, o sea, tengo que moverme mucho para el ángulo para que lo alcance a ver. Es una réplica grande, y eso que te digo, que este cañón no es tan grande como... Ay, donde dejé el otro cañón, acá está. Como este otro cañón que todavía la haría aún más larga, ¿no? Y esta culata, bueno, ya extendida, sí debe de ser más grande que la que trae la original, la de triangulito que es fija, ¿va? Pero así es como se ve, completamente extendido, mi hermanito. Así es este modelo, pero bueno, vamos a pasar a su posición de honor. Permítame un segundo, vamos a hacer un corte de edición rapidísimo. Ahora sí, mis hermanitos, ya acomodamos para que se pueda quedar bien este, por el tema de los dos cargadores, pero bueno, vámonos con lo interesante. ¿Cuál es su costo en la Ciudad de México? Para la fecha de grabación de video, mi hermanito, tiene un costo actualmente en la Ciudad de México de 2.800 pesos y con envío a todo el país de 3.200 pesitos. Ahí, exactamente, ahí están apareciendo. ¿Qué significa cada uno de estos, mis hermanitos? Con gusto te explico. Si tú eh, vives en cualquier parte de la República Mexicana, en cualquier estado de México, ya se los he dicho en orden alfabético, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, atravesando por todos, 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 al norte, al sur, al sureste, donde te encuentres, mi hermanito, no importa, y quieres que te llegue a la puerta de tu casa, me mandas mensajito a la página de Facebook o al número de WhatsApp que estuvieron apareciendo en el video y me dices, MH, quiero M16 con eh, cargador de tambor doble. Claro que sí, mi hermanito. Te paso mi número de cuenta, puedes hacer depósito, transferencia o pago en Oxxo y la mandamos hasta la puerta de tu casa para que la recibas así, lista para usarla tal cual la ves, tal chula que como la puedes ver, ¿vale? Ahora, si tú estás en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México y quieres ahorrarte el envío, con todo gusto me puedes mandar un mensajito, nos vemos en estaciones de metro céntricas y ahí se hace la entrega. Va, mi hermanito, se es en persona, se paga al momento. Puedes eh, pagarla con transferencia al momento o en efectivo. Se te entrega, se te entrega en la cajita en la que venía, obviamente en una bolsa negra para que tú la puedas trasladar y la puedas disfrutar en tu casita ahorrándote el envío porque te quedaría en el precio de Ciudad de México de 2,800. ¿Va, mi hermanito? Esas serían las dos formas de, eh, de concretarlo. Oye, MH, yo vivo justamente en Aguascalientes, pero el otro fin de semana va mi mamá. ¿Se la puedes entregar? Claro que sí, mi hermanito. Nada más avísame con tiempo porque no, no manejo el. Ahorita llego en 20 minutos, te veo, ¿no? Y así de, no, este, ¿qué tal que yo ya estoy en ruta o vivo muy lejos de la zona y no llego? Entonces, un día antes, con todo gusto nos podemos coordinar, ¿va? Si me dices, oye, MH, es que yo sé que mi mamá va a ir el miércoles, me el mensaje el lunes, ¿le puedes entregar el miércoles en la estación de autobuses del norte? Claro que sí, mi hermanito, con todo gusto, ¿a qué hora sale su autobús? Yo llego y le entrego, que se pueda trasladar sin ningún problema, ¿va? Como te digo, va en su caja cerradita, se puede llevar en la parte de abajo del autobús sin ningún problema. Ese sería, por ejemplo, un caso. Si tú me dices, oye, MH, es que mi papá trabaja en eh, muy cerquita del metro, Parque de los Venados, ¿se la puedes entregar? Claro que sí, mi hermanito, pásame su número, nos ponemos de acuerdo, voy y se la entrego a la estación del metro y te ahorras el envío, ¿va? Esos son dos escenarios que podrían ser, pero tú un mensaje y podemos platicarlo, ¿vale? Ahora sí, mis hermanitos, vámonos con pros y contras. Primer contra que no me encanta, y saben que voy a empezar con él. El tema de la punta, que la punta sea negra, no me fascina. Yo, aunque sea, la pediría que viniera mal pintado, como quieras, en color anaranjado, por tema de seguridad, ¿vale? Realmente está muy bonita. Sé que este cargador la hace ver este más juguetosa, pero de todos modos, al final del día sí se ve muy intimidante. Entonces, yo eso lo pondría en color rojo, sería lo que yo pediría, pero bueno, o anaranjado. ¿Vale? El otro tema, los lentes de seguridad, el fabricante los incluye, entonces se agradece que se tomen en cuenta el tema de seguridad. ¿Qué más? Por ejemplo, me gusta eh, este cañón. A mí en especial este me gusta mucho porque trae los cuatro rieles y es muy largo. Eso a mí me, me puede gustar. Se me hace muy bonito este diseño. Que traiga el asa de transporte a mí me fascina. O sea, saben que quienes han ido a jugar conmigo saben que mi cima personal trae un asa de transporte que no tiene por qué llevarla, pero a mí me gusta que traiga un asa de transporte. Para mí es un accesorio bonito que me gusta cómo se beba. O eh, un tema que es aquí cuestión de gustos. Es la culata. Quizás la culata te puede o no encantar, se te puede hacer pequeño no, pero pues es con la que viene. Le cambiaron esta culata, este diseño en específico, que así de este tamaño, creo que no lo habíamos visto en ningún otro modelo, que es característico ahorita de M16, de cargador de tambor doble, ¿va? Y pues su característica fuerte, su cargador de tambor. Aquí hay opiniones, puede haber opiniones muy divididas. ¿Por qué? Puedes decirme, es que le quita todo el estético al M16, que por sí solo es muy bonito y te lo compro, tienes razón. Pero lo que vas a ganar es una capacidad altísima. Este te este, puedo asegurar que trae una capacidad de arriba de las 1.300, 1.200, 1.300 bolitas. Entonces, carnal, cuando entras a juego con un cargador que le cabe en 350, te puedes dar vuelo. Imagínate cuando traes tres o cuatro veces eso. Imagínate entrar con cuatro veces. Lo que uno trae cuatro cargadores y tienen que rellenar, tú traes uno solo. Y como la entrada es muy grande, le vacías una botella y lo llenas rapidísimo. Entonces, es un ventajón. Ojo, este cargador sí se lleva las pilas de volada, es algo a considerar, porque pues te emocionas, traes muchos tiros, le dejas apretado, obviamente que la pila va a dar de sí eh, relativamente pronto, aunque es buena pila, es pila grande, pero de todos modos, sí, la cantidad de bolitas que trae es brutal, ese sería su pro, te puede encantar o no, pero es su característica principal, la capacidad tan brutal que tiene de, en su cargador doble, ¿vale? Y pues bueno, así es como es mi hermanito, así es como funciona. Ahora sí, ya hablamos de su presupuesto, de sus características, de sus pros y contras. Vamos a verla trabajando para que tu compra sea completamente informada. Sí, pues vamos a checar esta M16 con eh, cargador doble. Tal cual, así viene este plástico eh, más este como mate, se lo puedo decir. Pues es una M16, ya la habíamos checado en todo su esplendor. Ojo, si me vas a decir, hermanito, no, MH, todo el mundo sabe que es otra versión que es... Por traer esta parte de aquí, ya el fabricante lo denomina M16. No lo digo yo, lo dice el fabricante. Ahora, ¿qué nos cambia? El modelo, el guardamanos y esta parte de aquí, este cañón, es muy similar a la réplica Full Metal que acabamos de checar la semana pasada. O sea, de aquí hasta aquí es igual. ¿Dónde cambia? En la culata. Este trae una culata sorprendentemente pequeña. Pequeña en la parte de aquí. O sea, realmente esta parte es pequeña, ¿vale? Eh, así tal cual viene. Sí te lo puedo decir, sin el cargador de tambor, esta para mí es mi réplica ideal porque es muy parecida a la otra, pero con eh, que nos cambia la culata. Esta culata me gusta más a mí, ¿va? La otra está más, esta es más para aquí al hombro, la otra sí es para recargarla más como que sería, pero bueno, nada más. Trae el doble tambor, que es una locura, o sea, aunque sabemos que no son tambores 100% reales, que les quepa todo, de todos modos traemos capacidades arriba de las 1200 bolitas, lo cual es muchísimo en juego, ¿vale? Eh, lo trae también, aquí me ayuda a cámara que, a que se acerque, aquí trae nuestro hop-up Interno, vale, característico Y ya que anda por ahí, aunque desde que se vaya Nuestro cañón de aluminio, vale Para que me digas, no, no si viene el cañón de aluminio Ya lo habíamos mostrado, y este, ahora sí Vamos a ajustar nuestra réplica Al largo, y pues vamos a checarlo Recuerden que esta réplica no trae bomba Pues es una M16 Motor de octava generación No todos vienen con bomba, y ahora sí Vamos a darle, listo cámara ¿Todo bien, cámara? Porque te veo muy risueño. Ok. Unos peditos. Unos ¿Estás... ¿Estás listo? Vamos a darle, mis hermanitos. Vamos a checarlo. Ah, cierto. Recuerden, bien importante, porque yo ya estoy en semi. Esta réplica, mira, te bloquea. Si le doy hacia safe o si le doy hacia auto, ya me está jalando. De hecho, vamos a jalar en safe, que para mí ese es un error de seguridad, porque tú puedes estar bien confiado de, ah, está en safe, y mira. Entonces, ese es el tema, ¿va?, para que tengas consideración de eso. Pero bueno, vamos a jalándola, estando en safe. Esta no trae tiro por tiro. Este es puro automático. Voy a darle. Ah, un motor. Déjenme lo apago por seguridad. Ahí está. Un motor con todas las de la ley. Octava generación. Se escucha tal cual el trabajarlo lo escuchas. Lo que tiene de interesante este contra una desgraciada, contra una bastarda sería el hop-up que trae que te ayuda bastante, el tema de el doble cargador que es algo característico y que pues trae algunas este, cuestiones. Por ejemplo, esta culata a mí no me gusta tanto. Yo me quedaría con la característica de M16, ¿no? Que es la grande, la triangular sota, pero es cuestión de gustos. Vas, cambia el modelo, cambia algunas cosas, pero aquí sigue teniendo lo mismito. Lo importante, recuerden, es que traiga el hop up y eso sería lo chido de esta. Ahora, vamos a checarla en este tierra o en metal que prefieres. Contra metal, mis hermanitos, para qué vamos la velocidad de tiro. Ahí va pasando cámara, que me desenfocó, pero no hay falla. Yo le doy. ¿Estás listo, cámara? A ver, ahora sí, porque para las pruebas de las full metal nos valió. Ahí estamos. ¿Listo? Voy. Ah. Espérame, Ahora sí voy. Listo, hasta el micrófono queda lleno de rebabas de hidrogel. Pero bueno, algo que está muy cool de esta réplica, mis hermanitos, es que, por ejemplo, si no la quieres estar cargando en cualquier lado, se puede realmente quedar por ese cargador. O sea, no, no batallas como con otras réplicas que a veces hay que recargarlas en un árbol o en cualquier lado. Esta se puede agarrar muy fácil y llevar. Este Sería eso. Y dos, el cargador alimenta bastante bien. Porque llega a pasar con algunos cargadores cuando no vienen de fábrica, eh, sobre todo los dobles, que no alimentan, que al se les llega a ir a una bolita. Esta no, esta a esta capacidad que está, que es relativamente llena. Ahí está, a ver si lo alcanza a grabar cámara. Ahí se ve todavía el hidrogel moverse. Y literal, mira de lado a lado cómo va. Cómo se mueve el hidrogel. No lo llené. Ahí voy al otro lado para que se vea. Ahí está, cómo se mueven de lado a lado. Entonces, esto quiere decir que están unidos, ¿vale? Ahora, este alimenta bastante bien, de hecho aquí todavía viene saliendo agua que es normal cuando el hidrogel está bien hidratado para que dispare correctamente. Pero bueno, te decía, este alimenta muy bien, eso es algo a tener en cuenta, ¿vale? Cuando consigas cargadores externos o algo, ver que alimenten bien, porque muchas veces se embonan, pero no alimentan, ¿me considera eso. Y pues bueno, mis hermanitos, ya lo viste trabajando, 25 metros que es pegado hasta atrás, sin problemas. Con el Hop te da más, inclusive vi cómo las bolitas se seguían de largo, o sea, 30-35 sin ningún problema para, pues de, realmente es por el hop-up, ¿no? No es tanto el motor, el motor ya sabemos que al ser de octava generación Está entre los 25 y los 28 metros Pero el hop-up es el que nos ayuda a llegar sin problema a los 35 o un poquito más De acuerdo a las condiciones del aire, ahorita está haciendo aire, está medio nubladón Entonces eso es lo que nos va a variar Pero, pues ya lo vieron mi hermanito, M16 con todas las de la ley Con un doble cargador, eh, un doble cargador, ¿va? O un, tam, un tambor doble básicamente, no doble cargador, un tambor doble pero bueno, mis hermanitos, ahí está. Ahora sí, acompáñenme a terminar con el video. Hermanito, pues ya viste trabajando este M16. Está bastante padre. Es una réplica de gama alta. No llega a un premium. Pero el tema del hop-up le ayuda muchísimo a subir más en la potencia. O sea, realmente por el presupuesto en el que está. Estamos en gamas altas, ¿va? Le andas casi comprándote lo mismo que una desgraciada. Que diferentes modelos que son gama alta. No premium, que son gama alta. Y dices, ah, pues que a toda madre, ¿no? Pero por el hecho de traer un hop-up, ganas ese plus, ganas más distancia. O sea, si lo pones uno a uno contra su hermana o su competencia directa, que sería una desgraciada, trae más, poten más alcance, no potencia, perdónenme, trae más alcance al impactar la bolita. Entonces, ese sí es un plus bastante considerable al momento de tomar una decisión. Ahora, si no es tu primera réplica, ya tienes réplicas de generación 8, ya tienes una desgraciada con este tipo de cargadores y me dices, ¿es compatible? Claro que sí. Entonces, ¿podría tener mi AMI 16 con mi Pop, porque me gusta la estética, sí, pero ponerle el cargador de la otra? Claro que sí, mi hermanito. Y tendrías tu réplica de Ensueños, que sería lo que yo haría. La verdad, esa réplica para mí es lo más bonito. Pero bueno, mis hermanitos, vamos a dejar hasta aquí el video. Les agradezco que lo hayan visto completo. Recuerden compartirlo, recuerden darle me gusta para que YouTube nos siga ahí este recomendando, para que siga saliendo los videos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta la próxima!